Bueno, entonces el tema de las tablas es bastante fácil con Emmets, ¿vale? Porque si os dais cuenta, es una estructura anidada uno dentro de otro, ¿vale? Entonces, si dentro de la etiqueta table queremos meter filas, pues metemos el tr, por ejemplo, ¿cuántas filas queremos? Vamos a suponer 4, tr por 4. Pero a su vez, dentro de cada fila, queremos columnas. Entonces, bueno, de hecho creo que se puede meter aquí, y si no, ahora lo corrijo, no estoy seguro si se va a poder, pero bueno, ahora lo hacemos así, y si no, lo cambio rápidamente. 6 columnas, efectivamente, sí. Entonces, ¿veis? Dentro de cada tabla tenemos 4 filas y 6 columnas, porque la etiqueta table era de abrir y cerrar una tabla, la etiqueta tr es para filas, la etiqueta td para columnas. En una tabla no se visualiza nada si tú no lo pones. Cuando tú lanzas esa página web en un navegador, ¿veis? El código fuente sí que está. Luego no hay nada, pues no se aprecia nada. ¿Vale? Para solucionar esto, por lo menos de manera momentánea, la etiqueta table nos permite identificar el grosor de nuestra tabla con un atributo que se llama border. Table border 3. Guardamos, visualizamos y, bueno, ya algo vemos. Por lo menos vemos bordes apelotonados y demás, pero vemos bordes. ¿Vale? Si queremos ver algo dentro, ponemos algo. Y ya, pues eso, va tomando forma. Como veis, está bien escrito, lo que pasa es que no tiene contenido. Bien, fijaros en este ejemplo con Emmets. Si ponemos toda esa retaila, table mayor tr por 4 tal, aquí lo que hacemos es meter un texto, tal cual, literalmente, texto, la palabra texto, y a continuación un numerito. Esto es el valor de la columna, el valor que hay dentro de la celda, vamos a decir. Y esa celda son 6 en cada una de las filas que hay. Pues nada, das al tabulador y lo que tienes es texto 1, 2, 3, 4, 5, 6, texto 1, 2, 3, 4, 5, 6, así sucesivamente. Y a la hora de visualizarse, lo tienes en formato tabla. Por cierto, he quitado lo de border, lo añado, border 3. Ahí tenemos la tabla, border 3, y con esos textos determinados. Bien, continuamos. En la etiqueta table, bueno, pues algo que es tan sencillo en Word como es juntar dos celdas, combinarlas. Bueno, aquí resulta a lo mejor un poquito más complejo, pero... Bueno, para eso tenemos un atributo, atributo rowSpan. Atributo rowSpan, como veis aquí, ponemos, imaginaros, 3. ¿Qué significa? rowSpan 3 significa que esta celda, que es en el fondo una columna, se va a expandir en las filas 3 unidades. Por lo tanto, esta y esta serán absorbidas, vamos a decir. Entonces las voy a comentar, que en HTML recordáis que se hacía menor exclamación guión guión, al final guión guión tal. Esto es comentario, esto no se interpreta en un navegador, lo sabéis. Ah, bueno, por cierto, no he guardado, entonces así mal vamos. Guardo, y ahora sí, fijaros cómo se debería de haber extendido, y no sé qué ha hecho, me ha hecho una cosa rara. rowSpan 3, texto 4, 5 y 6. 4, 5 y 6. Ah, es que lo he dicho mal, perdón. El rows es para filas, para columnas es calls, callSpan, ¿vale? Disculpar, es call spam. Entonces ahora sí, efectivamente ahí se ensancha 3
tres columnas. Col, spam, ¿vale? Perdonad. No sé si lo tengo apuntado por aquí. Sí. Col, spam permite agrupar dos o más celdas en la horizontal. Y row, spam permite agrupar dos o más celdas en la vertical. El ejemplo ahora nos faltaría aplicarlo sobre el row spam. Vamos a suponer que queremos que esta fila, esta celda, se extienda, por ejemplo, pues 2 hacia abajo. Bueno, vamos a hacerlo al revés. Esta última. Texto 6 que se extienda 2 hacia abajo. Texto 6 se va a extender 2 hacia abajo. Entonces, para extender 2 hacia abajo, el row spam 2. Entonces, esta celda, row spam 2, se extiende dos posiciones hacia abajo. Claro, si se extiende dos posiciones hacia abajo, esta sobra. Esta la comento, sobra. ¿Perdón? Podemos comprobarlo. Efectivamente, vemos cómo texto 6 se coloca en el medio de las dos filas. Por lo tanto, se está apoderando del espacio vertical de las dos filas. Rowspan 2. Vamos a suponer que es este texto 4, este de aquí. Estamos en la fila 4, perdón, en la columna 4, fila 2. Ese texto se expande, vamos a suponer, 3 posiciones más. Pues sería aquí, en la segunda fila, donde tendríamos que poner el row spam 3 y los textos 4 de abajo sobrarían. Tanto este como este. Vamos a actualizar y vemos, ahora sí, tenemos una sola celda que ocupa 3 filas en este texto 4. La cosa se complica si queremos este texto 1 que ocupe en vertical 3 filas. Texto 1 en vertical, 3 filas. ¿Por qué digo que se complica? Porque es que la primera fila ya se está cogiendo como 3 celdas en horizontal. Entonces se va a comer, sí, estas de aquí. Esta, esta, esta y esta. ¿Vale? ¿Me habéis entendido lo que quiero hacer? Este texto 1 que se expanda 3 filas. Pero claro, como se está expandiendo también en la horizontal, en columnas 3 filas, tres columnas, mejor dicho, pues va a comerse, digamos, todo este cuadrado. Vale, lo hacemos. Col span 3 y row span 3 también. Por tanto, me sobra este porque ya me sobran estos dos también de arriba y me sobra este otro. Control S, ahora vemos cómo se ha apoderado de todo este conjunto de líneas o de celdas. Bueno. Vemos ahora alguna etiqueta más relacionada con las tablas, quizá menos importante, pero bueno, están ahí, vamos a verlas. Vale. Dentro de la etiqueta table, pues hay otra etiqueta que se llama el table footer, el pie de la tabla, vamos a decir. Bueno, básicamente es poco importante, pero vamos a verlo. Viene a ser esto, pie de tabla 1, pie de tabla 2, que al final es como si fueran dos columnas más. Perdón, dos columnas más dentro de la última fila. El T-foot simplemente es eso, el pie de la tabla. Muy poco importante, a mi modo de ver. Pero, ahí está. El T-foot.
Luego está el Tehead, que sería lo mismo, pero para la cabecera. Columna 1, columna 2. Como veis aquí, columna 1 y columna 2 como títulos. Lo único que hay diferente, básicamente, es el estilo que se aplica automáticamente. El Tehead aplica un estilo de negrita y un tipo de letra determinado. Bueno. Y luego, lo que sería el cuerpo de la tabla, deberíamos de ponerlo con T-Body. T-Body y dentro los TR y los TD correspondientes. Por último, ya os dejo copiarlo todo tranquilamente. Por último, el caption es, digamos, el título de la tabla, la leyenda, o como queráis llamarlo, caption. Y permite darle ese título a la tabla, que, fijaros, combina las celdas de la primera fila, vamos a decir. ¿Vale?